A mí me gustaría lanzar dos mensajes a la sociedad. El primero de ellos es que, contrariamente a lo que dicen los economistas neoliberales, las pensiones en España no solamente son sostenibles, sino que podrían mejorar considerablemente. Y el segundo mensaje que me gustaría lanzar, que lo digo muchas veces, es que las pensiones no es un problema de pensionistas, es un problema sobre todo de los que se incorporen al sistema a partir de ahora. La década de los 80-90, haciendo caso del Banco Central Europeo, los economistas que paga FEDEA, que pagan los bancos, empiezan a lanzar mensajes de que las pensiones son insostenibles, ¿no? En abril del 95 se reúne el Pacto de Toledo, el gobierno, los sindicatos, bueno, los dos sindicatos que se consideran que nos representan, que no sé a quién representan. Eso en realidad fue la cuña que ha desbaratado todo el sistema público de pensiones después. En ese momento, hasta que se firmó el Pacto de Toledo, donde no llegaban las cotizaciones sociales, acudían los presupuestos generales del Estado. Y ese Pacto de Toledo estableció de que las pensiones contributivas solo se pagarían a través de cotizaciones sociales. Un país que estaba medianamente industrializado y con salarios potentes, han hecho un país de servicios, de turismo, con salarios bajos, con contratos muy bajos, y eso ha derivado en que las cotizaciones no llegan para pagar las pensiones. No tiene ningún sentido que nos repitan cada día que las pensiones en España son insostenibles y que a la vez de los impuestos de los españoles estemos poniendo en el año 2012, que ahora estamos en el 17 y seguramente será bastante más, en el año 2012 se pusieron 2.000 millones para desgravaciones fiscales de las pensiones privadas. O se financian las tarifas planas de los empresarios, ¿qué sentido tiene? O la Seguridad Social paga el coste administrativo de la Seguridad Social. Ningún ministerio paga el coste administrativo. Ningún ministerio, lo pagan los presupuestos generales del Estado. O tienen la cotización topada en 3.600 y pico euros. ¿Por qué? Pues porque muchos que están en las altas esferas del Estado, entre ellos senadores, diputados, de gobiernos, de parlamentos autónomos, de Madrid, etcétera, etcétera, sobrepasan en escréis los 3.600 euros. O sea, destopar el sistema significaría inyectarle de golpe y porrazo 7.500 millones de euros. Es decir, que es que trabaja un trabajador y medio por cada pensionista cuando tenemos cientos y cientos de empresas que se están robotizando y además con el agravante de que se están robotizando muchas veces con dinero público y no pagan absolutamente nada. No nos pueden decir que no se pueden sostener las pensiones si no le ponen un impuesto a la productividad. Si cada año aumenta el PIB en España un 3 y pico%, ¿quién se lo lleva? El futuro de las pensiones es que acabarán en pensiones de 400 o 500 euros. Es más, desde mi punto de vista, esto ya lo tienen programado. Tiene poder adquisitivo y puede poner cada mes 200 euros en un plan de pensiones privado, va corriendo al banco creyendo que eso es su salvación. Graso error, porque lo primero es que son improductivos. Lo segundo es que las comisiones se lo comen, en muchos casos. De los 300 y pico planes de pensiones privados que hay en este país, solamente cuatro planes de pensiones de estos rindieron como el IBEX 35, o sea, lo que rinde la bolsa, más o menos. O los bonos del Estado, que rinden más que un plan de pensiones privados, se los comen las comisiones. Pero eso, a ti como individuo, no te podrán obligar a que vayas al banco a hacerte un plan de pensiones. Pero si pides un trabajo, el empresario sí te dirá obligatoriamente 100 euros de su nómina mensual o 150 o 200 van al plan de pensiones de empresa. ¿Quién gestiona los planes de pensiones de empresa? Los sindicatos que están involucrados, su UGT, comisiones que están involucrados en ellos, ¿vale? Y el dinero empezará a hacer el traspaso de las pensiones públicas a las pensiones privadas, pero además de forma obligatoria.